De paz y una oportunidad para que nuevas historias, otras historias, lleguen a los territorios más afectados por el conflicto armado y la inequidad en Colombia. Todas y todos podemos ayudar a que la paz se siga escribiendo en el Bajo Cauca, en el Catatumbo, en el Pacífico Nariñense, en el Chocó y en el Guaviare, Territorios que sufren graves tragedias a causa de la violencia armada. Únete y dona un libro nuevo o en perfecto estado para que el poder transformador de la lectura llegue a los niños y niñas, jóvenes y adultos de las zonas que más lo necesitan. Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. Bueno, buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy. Eh, estamos con dos personas que quiero, digamos, mucho por su trabajo, que admiro mucho por su trabajo. Bueno, a Ignacio lo conozco menos, pero conozco su trabajo y eh, con ellos vamos a estar conversando esta tarde sobre tradición oral y literatura infantil. Entonces quiero presentárselos. Eh, estamos con Maite Dautant eh, y con Ignacio Barrera Kelly. A Ignacio no lo podemos ver por un problema de conexión. Él está en San Andrés y el internet no está muy bien, así que probablemente no lo vamos a ver, pero él está ahí. Eh, está escuchándonos y va a participar, por supuesto, de esta conversación. Eh, mi nombre es Adriana Carreño y, bueno, voy a ser la moderadora en esta, en esta charla que vamos a tener en la próxima hora. Entonces, bueno, quiero saludarlos, Maite, Ignacio, hola, ¿cómo van? Hola, Adriana, encantada de verte por acá. Lo mismo. Hola, 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 Adriana. Saludos, aquí estoy eh, un poco invisible, pero pueden escuchar mi voz. Bueno, justo mmm, como vamos a hablar de la oralidad, de la palabra oral, pues bueno, tenemos tu palabra oral, tenemos tu palabra, tengamos ah, tu imagen ahora. Bueno, mmm, quiero entonces presentarle a nuestro público, a las personas que me acompañan hoy. Como dije antes, Maite es Daután, Maite es venezolana, nació en Caracas, eh, ha dedicado muchísimo tiempo de su vida al estudio, la investigación de la literatura infantil y juvenil y eh, tiene una gran experiencia justamente en la investigación eh, de la tradición oral. Mm, trabajó con el Centro de Documentación del Banco del Libro y ha sido formadora en distintos ámbitos, eh, en la universidad, en el ámbito de la educación superior, también ha impartido talleres y ha trabajado con todo tipo de públicos. Yo tengo una imagen de Maite siempre rodeada. Eh, bueno, por las circunstancias que me han unido a ella, siempre rodeada de niños o de jóvenes, eh, siempre con un libro y siempre conversando. Mm, con Maite vamos a, a, a leer, eh, bueno, no, vamos a leer, vamos a hablar sobre dos libros eh, particularmente, um, que son No se aburra. Eh, es de este libro eh, Maite hizo la recopilación y es un libro del 2017, lo tengo por acá. Y vamos a hablar también de este libro que se llama Los Chinichimitos, que es un libro que acaba de salir, los dos libros eh, son de Cataplum. Um, sobre Ignacio, pues también les voy a contar un poco, Ignacio Barrera Kelly es de San Andrés, Islas de ese maravilloso lugar, eh, terminó sus estudios y se fue a vivir a los Estados Unidos con una beca para estudiar allí su, su universidad. Estuvo algo así como 16, 15 años, Ignacio, estuviste viviendo en Houston, Texas. Correcto, correcto, 16 años. Ok, muchísimo tiempo. Eh, y bueno, eh, con él vamos a estar conversando de uno de sus libros que se llama eh, Cuentos de la tía Anansi, publicado por Norma el año pasado. Entonces, mmm, pues arrancamos esta conversación que como... Les contaba inicialmente, tiene que ver con la tradición oral y la literatura infantil. Y hay, digamos, una pregunta que es transversal eh, y la vamos a tener siempre en mente, aunque yo no quiero eh, arrancar abordándola de una, sino ver cómo la vamos respondiendo en la medida que vamos conversando. Eh, la pregunta tiene que ver con la relación que hay entre la tradición oral y la literatura infantil. ¿Cómo es que la tradición oral alimentado, ha nutrido la literatura infantil y lo sigue haciendo actualmente y cuáles son esos modos en que se nutre la literatura infantil de la oralidad. Esa es la gran pregunta, pero lo que quisiera es empezar a, a apuntar, a responderla um, a partir de la experiencia de cada uno de ustedes y de los ejemplos que, que tenemos a la mano hoy. Entonces yo quisiera pedirle eh, a Maite que hablemos un poquito de estos dos libros que presenté al inicio, que nos cuentes un poquito de qué van, probablemente algunos eh, de nuestros de las personas que nos están escuchando no los conozcan, presentarlos un poco y hablar un poco de cuál es la relación que tienen justamente con la tradición oral. Entonces, arranca tú Maite contándonos un poquito de los chimichimitos y de No se aburra. Muy bien, eh, No se aburra es un libro eh, que empezó como un juego. No, la propuesta de este libro era, pues, darle forma a algo que tiene que ver con mi propia identidad. Este fue un libro que se hizo originalmente en 2006, con otra casa editorial, y fue una propuesta de María Fernanda Paz Castillo, que me decía, bueno, tú que eh, tienes tanta cercanía con la oralidad, que eres tan refranera, que tienes siempre una alusión a algo de la, de la cultura popular, ¿Por qué no te planteas hacer un libro, una recopilación? Y entonces, bueno, en esa idea que empezó como casi como un chiste y como un juego, pues me fui a la memoria de lo que yo recibí en mi familia. Eh, yo tuve la buena fortuna de crecer entre libros y entre gente que leía, pero además eh, de tener unos padres que se dedicaban todas las tardes a jugar conmigo y con mi hermana. Entonces hay un vínculo muy cercano con la palabra como un elemento de cohesión familiar, de espacio eh, de encuentro, de un momento en el día para poder estar juntos eh, después de estar cada uno en sus propias labores. Y además un espacio que eh, se mantuvo durante mucho tiempo, porque bueno, ese eh, fue también una forma de compartir los elementos de la infancia de mis padres. Entonces, de por ese camino era vincularse también con toda la historia familiar ¿sí? y cómo cada uno vivió la infancia. Eh, y bueno, desde ese punto de vista era claro el, el hecho de que estábamos recibiendo un legado. El legado de la cultura popular que se eh, vinculó a toda mi historia familiar. Además, mis padres son de la misma ciudad, entonces por supuesto eso, eh, y las familias eran vecinas, eso generaba también como una, una eh, conexión con la memoria, con la historia familiar, y eso tiene un lugar muy importante en la infancia porque te da sentido de pertenencia. Si eres parte de una tradición, eres parte de un gran, una gran rama familiar que se extiende eh, y bueno que, que se va conectando, que te va nutriendo con cada uno de esos elementos de la tradición. Entonces, yo creo que de allí sale eh, esa conexión que generan los lectores con este libro. Sí, que tiene ya muchos años. Esta es la segunda edición que tiene una, una ilustración maravillosa de Mateo Ribano. Y a pesar del tiempo que tiene, sigue generando conexión con los lectores. ¿sí? Y eh, tú ves que, bueno, de pronto en la feria la gente pasa y lo toma y hacen un juego y se ríen y, y empieza despierta a otro juego. Y eso creo que es una de las cosas más eh, bonitas de la tradición oral y en particular de la que tiene que ver con, la mus con las canciones, la música y los juegos que tienen que ver con la palabra, que despierta la memoria de la gente. Y esa memoria tiene que ver con los vínculos eh, del afecto eh, que tienen, bueno, con los padres, con los abuelos, pero también con los momentos de juego, con los amigos de la infancia, con los compañeros de escuela, con los hermanos. Bueno, entonces este es un libro que tiene refranes, tiene adivinanzas tiene juegos de suerte, eh, y distintos juegos de palabras, coplas también, disparates, que tienen que ver con el mundo eh, de la cultura infantil. Y eh, no podemos perder de vista que en la historia de la literatura para niños, muchos de los libros que, eh, que le dan forma a esta eh, tradición literaria para la infancia tiene que ver con la oralidad de aquellos los primeros libros que se hicieron en el Reino Unido, estos eh, pocketbooks, tenían que ver con los juegos eh, de los niños en la cultura popular, pero también eh, estos juegos que conectaban a todas las clases sociales porque venían de la tradición. Entonces, ese imaginario que tiene que ver con personajes, que tiene que ver con experiencias, se fue eh, inmiscuyendo, digamos, en la producción de los libros para niños y se ha ido... Eh, manifestando de muchas maneras muy diversas y bueno los chimichimitos tiene que ver también con eso este es un libro eh, hecho a partir de una canción tradicional venezolana que además es un baile y no es cualquier baile es un baile que tiene eh, una gran trayectoria en el medio escolar y por allí generaciones de venezolanos tienen una conexión afectiva profunda, porque muchos bailaron esto en el preescolar. es, una, es un libro que eh, contiene un juego, que también es un baile, hay muchos personajes que van apareciendo. Entonces, bueno, los, los bail que bailen los indios, que bailen los negros, que baile la vieja, que baile el viejito, tiene la estructura de un relato acumulativo, ¿sí? que es muy afín a los niños pequeños. Además, esto eh, es un, digamos que, un nudo dentro de una cadena, digamos un eslabón, mejor dicho, dentro de una cadena de experiencias con la tradición popular porque el Chimichimito es un personaje un poco perdido ya en, como en las neblinas de la historia, pero que es originario de la, de la isla de Margarita. Se dice que eran espíritus de niños que no lograron nacer y que quedan como en un estado olímpico, pero, pero son seres puros. Y entonces aparecen en noches de luna llena, juegan, cantan, tienen una voz muy dulce y atrae a los peces hasta la orilla del mar. Eh, puede incluso atraer a los niños a la orilla del mar. Entonces, bueno, por ahí es como, como que en la, en la leyenda hay como ese pequeño aspecto de peligro. Se le confunde mucho con los chinamitos que son otros, en otras entidades sobrenaturales, que son unos duendes que enamoran a los niños que no están bautizados y se los llevan y les van dejando regalos para atraerlos y demás. En el caso de los chimichimitos, eh, pues son estos, esos personajes que eh, pasaron de la leyenda al juego popular en la isla de Margarita. Entonces, eh, el juego al tamboré también tenía una gran cantidad de personajes. Y se incorporaron, entonces se fusionó ese juego con estos personajes, con esta leyenda. Y posteriormente, un eco de estos dos elementos de la tradición terminó por convertirse en una suerte de comparsa eh, para la época de Carnaval o en la época pascual. Y eh, entonces ya se quedaron solamente con estos personajes específicos que están en la letra de esta canción. Y. Durante el trabajo de recopilación de la tradición oral que se hizo en Venezuela entre los 40 y los 50, se hicieron unos manuales para la escuela, porque en esa época había una conciencia de la necesidad de la construcción de la conciencia nacional, ¿sí? de la pertenencia al país. Y entonces la escuela, que es un espacio de difusión importante de la cultura, se convirtió en el lugar donde todas estas piezas de la tradición oral pudieron manifestarse. Entonces, bueno, allí entran los chimichimitos, igual que la sirena, igual que el pájaro como entre otros, eh, como un elemento de participación de los niños. Y hay un punto importante acá que de pronto retomamos después, y es que el niño los niños tienen una manera particular de vincularse con el mundo y con la cultura en infancia, que es a través de lo que se hace con el cuerpo. Entonces, no es solamente la canción, es la representación y es el, la, el juego que hay implícito y la complicidad que hay con el otro. O sea, todos estos elementos eh, están contenidos en este libro que además está hecho eh, con unas ilustraciones pensadas precisamente para representar el lugar donde se origina. Está eh, la leyenda, el juego y la canción, pero además eh, que tiene que ver mucho con el imaginario eh, del país porque... Tenemos una costa muy extensa y digamos que buena parte de, la, de los mejores recuerdos de mucha gente tiene que ver con el, la experiencia de la playa, de la costa, de, del viaje, de la cercanía con el mar. Entonces, bueno, ahí eh, Mariana Mazzarani fue muy hábil, además se dedicó a investigar seriamente cómo son sus contextos, cómo son los niños de las zonas populares cómo es la fauna incluso de estos lugares, para eh, darle forma a esta historia eh, en la que nos falta niños de todas las edades. para ver que en todas las dobles páginas aparece una persona con un bebé, por ejemplo, sí que es una, una imagen recurrente. Y bueno, todo el mundo participa en la eh, organización de este, de este evento, que en este caso, en este libro, está representado como una comparsa. Eh, y en la preparación de cada uno de estos personajes, entonces bueno, esta es digamos la, la historia de estos dos libros, eh, tenemos un amigo en común que siempre decía, no, yo, él, él es un profesor universitario, un gran investigador, y siempre bromeaba, bromeaba con nosotros, decía, no, yo voy a hacer un libro para niños y se va a llamar Los Chimichimitos, y al final, yo le decía esta mañana, pues sí, terminó apareciendo por otro camino, pero aquí está, ya existe en el mundo de los libros para niños. Bueno, Maite, muchas gracias. Yo creo que ya eh, que, que nos llevan como a esa gran pregunta cuando hablas, por ejemplo, de tu historia lectora, ¿no?, de, de esas, desde esa conexión inicial en la infancia con este tipo de juegos de palabras que luego eh, recoges en No Se Aburra y todo el ritual que hay alrededor de, de la palabra y de el juego de la palabra con eh, la familia, por ejemplo, en un entorno como ese, como el familiar. Ignacio, cuéntanos tú un poco de tu libro. Ahí nos salimos, fíjate que eh, los libros de los que hablaba Maite son libros, bueno, uno de juego de palabras, el otro es una canción que es comparsa, que involucra otras cosas, eh, pero en tu caso eh, hablamos de narrativa. Háblanos un poquito de, de tu libro y pues también eh, intentemos hacer esa conexión eh, con la con la tradición holar cómo se presenta allí bueno eh, cuentos de la tía anansi es mi segundo libro y eh, es interesante cómo nace ese libro porque al escribir el primer libro wal descubre a los bucaneros que es una una es la historia de san andrés y providencia una historia investigada eh, mi esposa y yo edna Decidimos investigar, eh, pues hay muchos libros ya escritos acerca de la historia de San Andrés, provincia de Santa Catalina, que es una historia totalmente universal, una historia llena de piratas, eh, de puritanos, de colonias, de invasiones y de, una, de tesoros ocultos. Es una historia muy rica, eh, que pues eh, es, es una historia eh, hasta cierto punto desconocida a veces por el resto del continente colombiano entonces eh, hay muchos libros muchísimos libros escritos acerca de la historia de san andrés eh, sin embargo nunca se había escrito un libro a nivel de niños eh, no había un, un libro para niños entonces nosotros nos hicimos a la tarea de hacer esa compilación esa investigación eh, hicimos consultas eh, literalmente nos atrevimos a escribir a, a, a personas precisamente como como maite que son personas que están en la parte académica, en la investigación, que ya han publicado libros eh, extensos eh, eh, acerca de la historia de San Andrés, eh, pero libros siempre desde un, una perspectiva académica, universitaria. Entonces eh, íbamos consultando con ellos, mandando, enviándoles manuscritos y así hasta que compilamos, terminamos de escribir ¿Cuál descubre a los bucaneros? Al publicar este libro con la editorial Norma. Eh, pues fui, tuve la fortuna de ser invitado a, la feria, a Filbo, precisamente estuve en Filbo en el lanzamiento de Wild Discovery a los Bucaneros. El libro pues tuvo una buena acogida en, en, el, en el Filbo, llegó a ser uno de los bestsellers, ah, es un libro bilingüe. Entonces, durante ese tiempo en la dinámica de las presentaciones del libro, um, pues eh, Fanuel, quien es una persona que aprecio muchísimo, que me ha enseñado... Bastante, eh, ha sido mi guía ahí en, en Norma, en la editorial Norma, Manuel Díaz. Entonces, eh, en las conversaciones, él, me, él siempre me preguntaba, cuéntame un poco acerca de, de ti como persona, de, 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 de por qué te interesaste tanto en, pues en escribir, en la historia de San Andrés. Entonces, yo le, yo le contaba que yo crecí precisamente, como decía Maite, rodeado de historias, rodeado de libros, eh, desde la parte oral hasta la parte ya académica, porque eh, pues Mr. Walwyn Peterson, quien eh, era pues el esposo de mi tía, eh, era un gran historiador de la isla de San Andrés, era miembro de la Real académica, Academia de Historiadores de Colombia, y cuando visitaba a mi tía pues me sentaba y él nos contaba toda la historia, ya desde un punto de vista académico de la historia de San Andrés, pero también del otro lado, del otro lado pues de la familia. Eh, eh, con mi tía, ella nos contaba las historias ya de la tradición Entonces íbamos escuchando los cuentos que fueron importados del África, que llegaron con los esclavos y que permanecieron en la dinámica de nuestra historia. Y estos son los cuentos de la tía Anansi, Auntie Nancy, como decimos nosotros. Y yo crecí en, en un tiempo en San Andrés en donde yo tuve la fortuna, en aquel entonces no lo sabíamos pero yo tuve la fortuna y el privilegio en donde se iba teníamos los apagones durante la noche entonces se iba el fluido eléctrico y cuando se iba el fluido eléctrico entonces todos los adultos decían ah y nosotros los niños saltamos y decíamos yay por qué porque salíamos <laughs> salíamos allá a la luna y, y la luna iluminaba el patio eh, todas las casas estaban como en una forma circular y había un patio grande en el medio y salíamos a jugar, habían luciérnagas, veíamos el cielo estrellado, era algo totalmente hermoso. Sin embargo, mi tía y mis tíos, um, que son, la verdad, son guardianes de la cultura y la tradición eh, musical, eh, coplas, historias de San Andrés, yo crecí en ese grupo, en ese núcleo familiar. Entonces mi tía, una de mis tías, siempre nos sentaba para que no hiciéramos mucho ruido, para que no nos pusiéramos a estar jugando y corriendo por ahí en la noche. Nos hacía sentar todos en el pasto y nos contaba estas historias de la tía Anansi. entonces escuchábamos todas estas historias una tras otra, una tras otra, historias de fantasma también, eh, leyendas de San Andrés, sobre, eh, sí, de legebunda y una cantidad de historias que nos contaba mi tía. Con el objetivo, en aquel entonces no sabíamos, eh, era el objetivo era de que nos diera sueño y al darnos sueño pues nos mandaban a la cama a, a dormir y ya no estaremos corriendo y con el riesgo de caer y lastimarnos ni nada en la oscuridad. Pero yo crecí con esa con esa cultura de estar sentado en el pasto escuchando estas historias que fueron transmitidas generación tras generación y llegaban a, lo, a los oídos de un niño que pues se enamoró de estas historias. Y yo empecé a aprenderlas y empecé a contarlas a muy temprana edad. Ahora, ¿cómo se conecta esto entonces a la publicación de cuentos de la tía Nancy? Pues en mi trayectoria de estar haciendo las presentaciones de Wal descubre al bucan a los Bucaneros, a veces me preguntaban, cuente una historia de esas con, la que, no, con las que creció usted. Y pues yo me acordaba pues de cómo lo hacía mi tía, pues yo también contaba las historias, eh, siempre las contaba, pero no con esa energía, con esa esa sí con esa experticia que tiene que tiene mi tía, que es una narradora oral pues de toda la vida, entonces yo empecé a acordarme de ella y los gestos y cambio de voces y el sonido de los animales y empecé a contar así y pues en esas en, en una conversación con Norma, dijeron: No, es que esas historias definitivamente eh, tienes que publicarlas. Es, es, es Todo el mundo se enamoraba de esas historias. Donde íbamos, pobre Wal Descubre a los Bucaneros ya quedaba atrás porque todo el mundo quería escuchar sobre las historias de Nancy. Entonces, sí. mi libro, que era mi, 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 prim, mi, mi primogénito, el amor de mi vida, era olvidado porque todos querían escuchar cuentos de la tía Nancy. Entonces así fue que nacieron estas historias que pasaron de una tradición desde el África, hicieron el viaje transatlántico, llegaron a la isla de San Andrés, en donde encontraron pues su nuevo hogar, donde se modificaron, se alteraron, se adaptaron al Caribe y ahí nacieron esas historias cambiadas y transformadas, llegaron a mí desde mi niñez y ahora son compartidas a todo el mundo gracias a la fortuna de la escritura de poder escrita, escribir y pasar, transicionar de la parte oral y dejar plasmado en un libro estas hermosas historias que pueden perseverar y continuar y tener, pues extenderse aún más debido al hecho de que ya están plasmados en un libro. Ignacio, justamente de eso último que mencionas, me surge una pregunta para los dos, el que quiera contestarla, y tiene que ver con el, el paso, el cambio de eh, lo oral a lo escrito pero luego, ¿cuál es el siguiente paso? No pensaría que lo oral siempre se transforma en esa comunicación, ¿no? En el paso de uno a otro eh, se renueva, se llena de nuevos elementos, ¿no? Conserva mucho de lo que trae, pero también tiene esa posibilidad de renovarse. A la hora de fijarlo en la escritura, que es lo que ha pasado en, en los tres casos, libros. Y pues de la mayoría de libros que terminan siendo publicados eh, viniendo de, de historias orales. Eh, ¿El siguiente paso cuál es? Porque uno pensaría, bueno, de, de lo escrito probablemente vuelva al oral transformado. ¿Cómo ven ustedes ese paso para el caso de estos libros en un público que es el que actualmente lee estos libros? Es decir, que, que ¿cuál es la continuación si ese fuera el, el camino que toma? la tradición oral convertida en texto para luego volver a la oralidad. ¿Ustedes qué opinan como de ese, ese camino que recorre este tipo de, de literatura? Eh, pues el hecho, como decía Ignacio, de fijar unas versiones de la tradición oral en el formato libro, permite que se expanda esa experiencia. Y eh, esa expansión implica, por una parte, que los eh, receptores originales de esa tradición tienen acceso a, esa, a ese material, eh, aun cuando eh, hubiese llegado el momento en que desde su familia no lo recibieran. A veces ocurre que eh, las familias en algún momento cortan por razones diversas, eh, el vínculo con estas esta formas literarias de la tradición oral. Entonces, el libro permite que los niños puedan reconectarse, no solamente a los niños, también los padres, uh -huh. que no pudieron, no tuvieron acceso, no pudieron recibir de sus mayores. Pero además, eh, ocurre otra cosa, y es que el hecho de fijar esto en un objeto que circula por distintos lugares, Ofrece a niños de otras culturas la posibilidad de conocer otros juegos, otros cuentos, versiones de un mismo cuento. Por ejemplo, ¿cuántas versiones de la cucarachita Martínez hay publicadas en todo el Caribe y en América del Sur? Hay muchas. Cambian los nombres, eh, en algunos casos es Martina, en otros es Mandinga, en otros es Martínez, pero es la misma cucarachita que se consigue una monedita y no haya que hacer con ella y tiene un montón de pretendientes. Y les pasan otras cosas. Y es una historia que va eh, viajando por todos los lugares y en cada lugar eh, adquiere un ropaje particular. ¿sí? Y ese ropaje particular entonces pasa también a otros lugares. Por ese camino, eh, nosotros eh, podemos ver que los lectores tienen acceso a esas eh, formas de la literatura oral de otros lugares pueden contrastar con las que conocen, con las que recibieron, pueden valorar las diferencias eh, y pueden valorar el hecho de que se pueda transmitir la cultura popular a través de los libros. Mm. Y, bueno, lógicamente eh, puede pasar que eh, al momento de oralizar estos libros, entonces pase lo que tiene que pasar con la oralidad, que sufre cambios se adapta, se transforma de acuerdo a lo que queda en la memoria y eso está bien, eso es importante porque eso es parte de la eh, dinámica de la propia literatura oral, si ya se trate de eh, una canción, de un juego o de un relato, en cada lugar va a cargarse de un sentido particular, del que era también lo que mencionaba Ignacio, en cada lugar va a tomar eh, unas características particulares se va a adaptar a ese lugar y va a contar desde allí, sí. Entonces bueno, eh, pero además eh, no solamente va a pasar por un proceso de oralización por parte de los niños, también los mediadores van a contribuir sí. en eso, porque entonces el bibliotecario eh, lo usa para iniciar una hora del cuento, el docente utiliza una historia o un juego o una canción para comenzar una clase o para eh, darle inicio a un proyecto o para un acto cultural, el padre tiene esta posibilidad para, en eh, los momentos de encuentro familiar, el librero también. Va a contar con este libro y luego estos libros y los puede oralizar para eh, hacer un primer contacto, establecer un primer contacto entre los lectores y estos libros. ¿Quieres eh, sumar algo, Ignacio? Claro, claro. Estoy totalmente de acuerdo con Maite. Eh, es, eso es lo que nosotros es precisamente el fenómeno que estamos viendo, eh, pues en el caso de San Andrés. Yo soy parte del grupo étnico raizal. Es el pueblo, pues eh, ancestral del departamento archipiélago de San Andrés, provincia de Santa Catalina, que terminamos siendo una, una mezcla de todo lo que fue la fusión de las culturas. De, los, de los, sí, los distintas colonias, los colonizadores y, y la, la dinámica pues de los, los indios de la mezquita, los indios caribes y los esclavos africanos que llegaron. Y después de toda la conquista, después de todas las guerras, después de llevarse todo el botín y los barcos piratas hundirse, quedamos nosotros aquí. Eh, algunos traídos de un lado, otros vinieron a aventuras, otros que eran originalmente de aquí. ¿Y ahora qué hacemos? Pues nació el pueblo étnico raizal y dentro de esa dinámica nace un idioma, surge que es el, el idioma criol, eh, que es el criol que hablamos nosotros, eh, que somos los originarios de, de este departamento. ¿Qué pasa? En la dinámica cultural hay muchos aspectos que con el tiempo se van perdiendo y eso, el mismo desarrollo, el mismo, el, el avanzar en... Pues en la civilización, con la llegada de la, de la, de la, de la luz eh, eléctrica, el fluido eléctrico, en donde ya las noches estrelladas ya no son como antes, en donde las 24 horas del día tenemos pues eh, luces, entonces ya las estrellas no se contemplan como antes, la, yun, la luna llena ya no se logra ver porque ya, eh, pues la luna llega a ser olvidada porque ya con la, la tanta luz por todos lados, nadie llega a ver la belleza de la luna. Pero ¿qué pasa? Eh, la transmisión de, de las historias, de la cultura oral, aún de la música, nacía y, y se alimentaba, se nutría, es en esos espacios eh, de oscuridad, al, al, alrededor de una olla de rondón, alrededor de una fogata, eh, sentados tal vez a la orilla del mar o en el patio, en el pasto. Entonces se iban transmitiendo estas historias año tras año, eh, de generación a generación. Eventualmente, cuando desaparecen estos espacios, porque ya llega el televisor, que es el que ahora cuenta las historias. Ahora ya las tías, sentarse a escuchar las historias de las tías debajo de la luna llena, pues no, porque es que la luna llena no se ve. Entonces empiezan a cambiar las dinámicas en donde las historias ya no se están transmitiendo, ya no se están pasando, desafortunadamente. Entonces, yo soy de la generación... Eh, honestamente, de los que continuamos con esa rica cultura, en donde toda esa oralidad nos fue transmitida a nosotros, y ahora llegamos a ser los guardianes de eso, porque ya después, digamos, la generación de mis hijos, y, y a mí me toca es ahora transmitírselos a ellos, pero no en los espacios en donde yo los recibí. Eh, entonces, como esos espacios empiezan a desaparecer, ¿ahora qué pasa? Lo que decía a Ma Maite. Al poner nuevamente, eh, volver a traer esos libros ya en la forma escrita, entonces entran ahora a las aulas de clases, entran a las bibliotecas nuevamente, vuelven a buscar su espacio, pero dentro de la dinámica cambiante de nuestra historia, dentro de la realidad de los cambios de la sociedad, nacen nuevamente esas historias, se imponen, vuelven a surgir, vuelven a... a, a pues, a gritar y a decir, no, nosotros no vamos a morir, vamos a continuar. Entonces, ahora están plasmados en los libros, ahora se cuentan, no bajo la luna, pero en las aulas de clase, no tal vez a la orilla del mar, pero en las bibliotecas. Y de ahí los niños están nuevamente recibiendo estas historias y ellos van a crecer con ellas y nuevamente vuelve a la oralidad. ¿De qué manera? En que ellos ahora los cuentan, otros niños, ellos ahora los cuentan a sus familias. Los papás ahora compran el libro y ahora leen los libros en vez de, eh, como decía Maite, muchas veces hasta los papás no reciben estos, estas historias con el paso del tiempo, pero es esa hermosa dinámica de, de la oralidad y la, y la, y la escritura, la lectoescritura, que es como un ciclo, parte de un lugar, llega al otro y de ahí se vuelve a retransmitir nuevamente a la oralidad y eso ayuda a que se preservan y no se muera esa, esa rica tradición y esa rica cultura que pues que tenemos en el caso de San Andrés. Yo quisiera añadir algo eh, con respecto al contexto escolar. El también. hecho de tener contacto con estos libros eh, también es una motivación para que las comunidades vean que sus tradiciones también son valiosas y también se pueden recoger y se pueden difundir. Una de las acciones que regularmente Hago yo con en formación de docentes, sobre todo en el contexto rural, es ponerlos en la eh, situación de pensar cómo nosotros recogemos eso que tenemos allí y que de pronto no valoramos por cotidiano. Pero las canciones, los juegos, eh, los refranes, los dichos, los relatos, forman parte del alma del pueblo. ¿sí? Es una herencia antigua que se transmite a través de la palabra y que trae toda una, una cosmovisión que forma parte de esas tradiciones y de las, esas formas de vivir. Entonces es importante que eh, en la escuela también se valore la posibilidad de recoger eso. Hay muchas escuelas que lo hacen como parte de sus proyectos regulares, eh, mm. pero es importante que al ver el libro sepan que eso que ellos viven también puede recogerse y difundirse fuera de la comunidad, dentro y fuera de la mm. comunidad. Para dar a conocer cómo piensan, cómo viven. De acuerdo. Eh, mientras ustedes estaban hablando, pensaba en todas esas instancias de mediación posibles. Y hace poquito eh, tuve contacto con los bibliotecarios del de, eh, programa de bibliotecas itinerantes rurales eh, de, de Colombia. Eh, y los bibliotecarios contaban justamente experiencias relacionadas con la oralidad y el rescate de esa tradición oral en, en los pueblos, en las veredas donde están estas bibliotecas y el trabajo que están haciendo por recuperar esa tradición oral y el entusiasmo de las comunidades al reconocer que tienen historias propias, eh, historias que pensaban perdidas, pero que en, en, esa, en esos hilos que se van tejiendo, eh, al recuperar esas historias, pues vuelven otra vez a, a estar vivas, ¿no? Entonces, claro, la escuela, como dices tú, Maite, pero otras instancias también, ¿no? Tú mencionaste en algún momento la familia y pues Ignacio en su propia historia también tiene presente a la familia, la biblioteca. ¿no? Entra también a jugar un rol muy importante una vez que esas historias también eh, están eh, consignadas, no fijadas en los libros. Eh, dale, dale. Sí, no, eh, en la biblioteca es un espacio también fundamental porque bueno, es un, un sitio de encuentro social que ofrece el libro, pero también ofrece la posibilidad de que los padres, por ejemplo, eh, reciban sugerencia puedan asistir a una charla o a un taller sobre cómo incorporar estos libros que vienen de la oralidad en eh, las relaciones cotidianas de la familia con la palabra escrita. Eh, también puede propiciar actividades para los niños de lectura eh, de estos materiales, pero también eh, de algún tipo de creación a partir de estos materiales, ¿no? que tenga que ver con la, la memoria que ellos hayan recibido de, de su núcleo familiar. Eh, además, eh, la biblioteca también puede ofrecer a las familias modelos de lectura en voz alta, por ejemplo, ¿sí? de juegos, cómo incorporar el juego y el libro dentro de la cotidianidad familiar. Entonces, allí, eh, y además en un espacio eh, de comunidad, porque si organizamos un, una contada de cuentos, por ejemplo, con los cuentos de la tía Nancy, estamos recuperando una eh, manera de vincularse con las historias que es en comunidad, a partir de una voz que narra y en un contexto que es de participación ciudadana. Entonces la biblioteca es un espacio valiosísimo para que estas historias, para que estos libros puedan circular de las, por distintas vías, ¿sí? siempre eh, con la compañía del de bibliotecario que tiene pues, la conciencia de cuánto puede aportarle a la comunidad desde el uso de estos libros. De acuerdo. Bueno, yo quiero saltar un poquito a otro asunto, aunque está conectado con muchas cosas que hemos mencionado. Yo lo conecto, no sé si sea muy reforzada mi conexión con el afecto, que ya mencionabas tú inicialmente, Maite, y que surge inevitablemente cuando se cuentan esas historias de, de la infancia. Eh, claramente, la relación que tenemos desde muy pequeños, desde que somos niños con la palabra... Eh, y con esa palabra que heredamos de nuestros padres, de nosotros, nuestros abuelos, pues está atravesada por el afecto, ¿no? Toda la relación que tenemos, esta mmm, atmósfera que se crea alrededor de esos encuentros, pues es una atmósfera afectiva. Eh, y yo digo que es una conexión quizás un poco traída de los cabellos porque no es tan obvia, pero cuando yo pienso en estos libros, no, quizás sí sea muy obvio, estoy diciendo locuras. Cuando yo veo estos libros, no tengo el tuyo, Ignacio, aquí, pero eh, pronto lo voy a tener, ya va a llegar. Eh, cuando veo estos libros, veo sus ilustraciones, veo su eh, diseño, diagramación, veo cómo están pensados eh, con tanto detalle, con tanto cuidado, veo el afecto, el amor puesto en estos libros el amor dispuesto a entregarse al momento de dárselo a, a un niño a leer de compartirlo en un espacio padre hijo madre hijo bibliotecaria eh, lector siento que hay un gran esfuerzo porque estos libros eh, no solo brindan una experiencia estética eh, una experiencia de los sentidos una una experiencia del sentido no en la lectura sino además que eh, por todas partes irradian afecto, irradian amor, lo propician, ¿no? Como que están invitando a que ese encuentro afectivo suceda, que ese puente se, se, se construya. ¿Cómo ven ustedes eh, esa apuesta de estos libros bellísimos, eh, que son muchos, ¿no? Hay muchas editoriales que están haciendo eh, esa apuesta, que están llevando sus libros a ese nivel. ¿Cómo lo ven ustedes y cómo, cómo eso.? tener un efecto en los lectores, en ese sentido del efecto y en otros sentidos que ustedes encuentren, por supuesto. No sé si Ignacio quieres arrancar tú para cambiar el orden de este... <laughs> de, de okay. cómo, de conversación. Está bien. Voy a, Adriana, voy a tratar de hacer algo eh, uh -huh. un poco riesgoso, pero vamos a ver si funciona. Voy a abrir la cámara rápidamente y la voy a volver a cerrar, porque sabemos sí. que tenemos ese problema de... Bueno, entonces qué? aquí puedo mostrar el libro Cuentos de la Tía Anansi. La eh, razón la cual la muestro precisamente es para, para ver algo de lo que estamos hablando acá. El detalle, entonces, de eh, la ilustración que hizo, las ilustraciones de, de Julián Arriza, el ilustrador en este caso de este libro. Eh, el, el escogerlo a él para que sea la persona que ilustre el te, el, 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 es, es, este libro, um, la razón por la cual decidí ir con, eh, pues con él como ilustrador es precisamente porque al mirar los ejemplos eh, de los distintos modelos, de las ilustraciones, um, él lograba capturar ese sentir, él lograba capturar en las imágenes eh, para mí era muy importante, no, no sé si, 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 si logran entenderme en cuanto a eso, pero era como que las imágenes tienen que llevar y capturar también la oralidad. No puede simplemente ser una imagen que está plasmada ahí, sino que eh, se tiene que sentir viva la imagen. En las ilustraciones debe haber vida, debe haber eh, como se, se deben poder apreciar el movimiento porque es que cuando uno está contando una historia de manera oral hay mucha la energía de las manos la energía de los tonos sube y baja de las voces y todo lo demás entonces es en esa ilustración que mirar que esa ilustración capture y transmite eh, esa, esa pues ese sentir que lleva la historia cuando una cuando nosotros pues, las contamos de manera oral entonces um, cuando cuando escogimos pues el trabajo de, de Julián Ariza como ilustrador precisamente fue por eso, porque definitivamente lleva el sentir, eh, sabemos que cuando los niños o la persona que tome el libro y vea esas ilustraciones, llevarán ese sentir que lleva la historia cuando es narrada de manera oral. Hay unos elementos que se pierden lógicamente al, 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 al pasarlo al texto y no poderlos recibir en, eh, de forma oral. Sin embargo, ayudan las ilustraciones, la manera, el diseño y todo lo demás, ayudan a reforzar y a atraer algunos de esos elementos que eh, hasta cierto punto pues, eh, logran ser rescatados eh, dependiendo del formato del, del, del libro. Okay. Eh, yo quisiera añadir a esto que dice Ignacio sobre la ilustración, eh, en particular en el caso de los chimichimitos, que eh, esta ilustradora Mariana Mazzarani tiene un estilo muy familiar con eh, la pintura ingenua, sí, uh -huh. entonces desde allí se conecta con el imaginario de lo popular, entonces por ejemplo desde las guardas que eh, representa parte de la flora de la zona costera de Venezuela, hasta imágenes como esta que bueno que para mí tiene mucho significado porque pues yo soy de la costa y esto era lo que tenía yo en la memoria de lo que era mi infancia también, ¿no? con todos estos personajes. Eh, ciertamente hay una coherencia y es importante esa coherencia entre eh, el discurso visual y el discurso verbal. Y por ahí le estamos ofreciendo entonces a los lectores una experiencia centrada en el origen popular de estos textos, pero eh, traducido también en el discurso visual, ¿no? porque no solamente te da el texto, sino que también te ofrece el contexto. ¿Sí? Y puedes saber eh, cómo es ese lugar donde ocurren esas historias o donde eh, se juegan este, estos juegos o donde se cantan este tipo de canciones. Pero volviendo al tema de lo que ocurre con los lectores. Eh, Evelio Cabrejos dice que eh, los seres humanos necesitamos un primer ropaje de palabras. Para poder estar en el mundo y para eh, sentirnos, eh, entendernos como parte de una comunidad. Ese ropaje de palabras con que las familias, idealmente, eh, visten a sus niños, está conformado por juegos, canciones, eh, pequeñas historias, juegos que tienen que ver, por ejemplo, con las partes del cuerpo, con el hecho de estar en el cuerpo ¿sí? eh, y reconocer. Cómo se puede mover, entonces entienden los juegos para mover las manos, los pies, los dedos, para saltar, para balancearse, y todos esos juegos van acompañados de canciones o de eh, pequeños textos que se recitan. Ese primer contacto con la palabra es también un primer contacto con la literatura, porque en esos juegos hay personajes, hay historias, eh, hay estructuras narrativas que es se van haciendo familiares y una vez que llegas al libro entonces ya las tienes incorporadas como parte de tu experiencia del mundo y de la experiencia de, de la lengua de tu lengua materna que al final es tu patria no la lengua yo recuerdo con un amigo brasileño que tuvimos una experiencia muy dura eh, en un país con una lengua que estaba fuera de nuestro alcance y bueno ahí pudimos sentir cómo realmente la lengua es la patria no es lugar tu lugar de seguridad a donde vuelves como la casa familiar la literatura de tradición oral es como la casa familiar a la que vuelves y donde te refugias, donde te puedes eh, recoger. Entonces, esta, estas primeras experiencias eh, van marcando la manera como nosotros nos podemos conectar con la literatura una vez que entramos en la cultura escrita, una vez que podemos tener acceso al código escrito. Eh, y, eh, pero a veces eso no ocurre en las familias ni en las comunidades por razones diversas. Entonces es la escuela la que ofrece esas primeras experiencias con la tradición moral, a través del maestro que canta, que eh, propone un juego, que recita un poema, que enseña una copla, que cuenta un relato de la tradición, y también de los compañeros en los juegos en el patio, porque hay una tradición que tiene que ver con la, la propia interacción, de los niños, sí. Eh, yo recuerdo que en mi infancia, después de las vacaciones, veníamos con juegos nuevos, porque se, nos veíamos con los primos que vivían en otras ciudades y traían juegos distintos. Entonces íbamos aumentando nuestro repertorio de juegos y canciones. Eso también es una forma de transmisión. Es decir, que los niños también tienen la posibilidad de propiciar eh, esa transmisión de, de la oralidad, pero también de compartir la experiencia de estos libros. Eh, a los niños les sorprende mucho, por ejemplo, y les divierte mucho un libro como No se aburra, o sea, de esa naturaleza que tiene que ver con el juego, con la adivinanza, con eh, los acertijos, porque además es una forma de tener un pequeñito espacio de poder sobre el otro. Yo sé uh -huh. algo que tú no sabes y te voy a poner a prueba. Y les encanta eh, poner a prueba a los adultos, porque ellos eh, de alguna forma tienen la posibilidad de ganarles en algo a estos que son más grandes. Entonces, eh, eso, eh, esa, esas interacciones van asentándose en el lector y van generando, por una parte, eh, una familiaridad con el ritmo y la sonoridad de su lengua, que eso es fundamental. Pero además también con guiño, sentido del humor, referentes, eh, maneras de jugar, que son todos elementos que tienen que ver con la cultura a la que se pertenece y por supuesto eh, desde allí el lector se puede ir eh, nutriendo con referentes que le permiten conectarse con otras otros tipos de lectura con otros materiales y puede entonces eh, valorar eh, materiales similares que vienen de otros lugares eh, y además eh, crear cosas a partir de allí también y eso eso me parece a mí que es muy valioso y bueno lógicamente la familia es un espacio fundamental yo hablaba al comienzo del vínculo con mis padres pero por ejemplo una de mis hermanas eh, que tiene un gran sentido del humor y le, y le encanta el juego nos montaba todos en una hamaca y nos empezaba a cantar canciones infantiles y a contarnos pequeñas historias y eso también de alguna manera forma parte de la termina formando parte de la tradición oral de la familia porque no eran canciones de tradición oral pero se transmitían de esa manera y se vivían eh, como se viven los cuentos de la oralidad. Entonces, eh, en ese contexto de afecto del que tú hablabas, esas experiencias son fundamentales porque permiten que nos vinculemos con eh, la literatura, con la experiencia estética de la palabra desde la experiencia afectiva. Y bueno, en el caso de los niños pequeños, pues sí está vinculado también con experiencias que van desde el cuerpo generan unas memorias muy profundas. Eh, te digo que, por ejemplo, en el caso de los chimichimitos, yo no he visto una persona venezolana que haya visto este libro que no se conmueva, pero que se conmueven hasta las lágrimas, porque es una experiencia uh -huh. de la primera infancia, uh -huh. en la escuela, con los compañeros. Entonces, bueno, lógicamente eso genera unas vinculaciones desde el amor, como dices tú. Eh, con los libros y con la oralidad que, que está contenida allí. Okay. Bueno, muy bien. Eh, preguntaba por acá si había alguna pregunta entre el público. Parece que no, porque estos últimos diez minutos estaban dedicados a eso. Entonces, como no hay pregunta, yo quería, um, bueno, esto quizás es algo un poco de estos tres libros de los que estamos hablando y va un poco más a, a lo global, pues a lo que está pasando. Me inquieta un poco saber cuál es la visión que tienen ustedes sobre lo que está pasando editorialmente con libros que usan la tradición oral eh, para llegar a un público infantil. ¿Cómo ven eh, ustedes como la movida en general, la experiencia que tengan? Supongo que con, con la curiosidad tuya como investigadora y la tuya, Ignacio, como autor no, de este tipo de, de libros seguramente habrán entrado en contacto cómo ven ustedes ese movimiento se están publicando eh, libros que traen la tradición oral y bajo qué circunstancias o bajo qué premisas porque siento que también eh, la, la tradición oral como pasa con muchos libros en las en el ámbito escolar sobre todo se ha instrumentalizado de cierta forma ¿no? este ya es un asunto como al que se le ha dado mucha se, se, ha, se ha hablado mucho de eso, la instrumentalización de la, liter de la literatura en, en la escuela, ¿no? La literatura para un propósito muy concreto y de ahí no se sale. Eh, no sé si le pasa lo mismo a la tradición oral, pero volviendo un poco a la pregunta, antes que eso, el impulso de las editoriales, el impulso de quienes piensan en estos libros para los niños, ¿cuál es en este momento? ¿Cómo leen ustedes ese panorama? ignacio <laughs> te toca bueno <laughs> ok um, bueno en el caso pues de nosotros pues en san andrés um, ha sido excelente el, el poder pues, eh, tener este, estos espacios eh, tener el espacio en donde algo de la, de la periferia algo pues eh, de, de lo que es la cultura raizal de estas historias que, como bien lo decía Maite, nosotros crecemos con estas historias y a veces eh, se nos hace como que muy normal, muy natural, um, a veces hasta sin, sin mucha importancia, son historias que nos encantan, con, en las, con las cuales crecimos y todo lo demás, pero no es hasta cuando uno ya, digamos, empieza a compartir estas historias con el resto del mundo, en este caso pues con el, el, el resto del continente eh, colombiano, de, de, de Colombia continental, pues eh, es cuando llegamos a asombrarnos del amor que a veces llega, llegan a tener otras personas con estas historias. Yo tuve la, la, una experiencia hace un par de, un par de días, eh, eh, que estaba, pues, estaba en la oficina, me, eh, no, estaba en la casa, me llamaron, la secretaria me llama y me dice que hay una niña en la oficina que me está esperando para firmarle mi libro. Entonces, pues yo estaba tomando la siesta, estaba descansando un poco. Y yo dije, no, pues claro, me toca suspender la siesta y bajar rápidamente a conocer a, a esta niña. Y cuando vengo a la oficina y entro, cuando abro la puerta, ella se sonroja, todos los cachetitos rojos, empieza casi a, a, a llorar esconde la cara, se tapa la cara y abraza al papá porque está viendo al autor de, de su libro eh, Cuentos de la tía Nancy y cuando ya ella puede abrazar, ella me pregunta si me puede abrazar, es como un ser como que una, una, una estrella de Hollywood, ¿sí? Eh, y, y esta niña llega y me abraza y me empieza a mostrar sus dibujos, su propia interpretación de cómo ella... Ella ilustró a los distintos personajes de Anansi y, 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 y mostrándome toda esta, esta cuestión. No, mejor dicho, a mí, a mí estaba, estaba yo por, por, por llorar, de salirme las lágrimas, de ver cómo al pasar de la, de la oralidad y, y poner las historias que a mí me, me encantan tanto, con las que yo crecí, otra persona de otra cultura, de otro lugar llega a enamorarse tanto de esas historias, de, de mirar, mirarlo a uno, pues como, como digo, una persona, pues una un, un gran estrella de Hollywood. Entonces, eh, para ser puntual, ya que se nos está acabando el tiempo, para ser puntual, al, al llegar a, a, a pasar estos textos de la parte narrativa y, y pasarlas ya a la forma escrita, es necesario de que, de que continúe. Y creo que las editoriales ya se han dado cuenta de la riqueza que existe en la oralidad y de, y de la fortuna, pues el, el, la gran ventaja de poder tener estas historias en escrito. Yo veo que muchísimas editoriales ya, ya le están dando esa apuesta de, de respetar la oralidad de estas historias orales y pasarlas a un texto escrito. Y ya está abriendo campo para nosotros de la cultura raizal y ya tenemos un espacio de compartir parte de nosotros con el resto del mundo. Eh, una oportunidad que no teníamos antes y, a, y nos damos cuenta de que valemos, de que nuestra historia vale, de que nuestra historia importa, de que, de que hay personas que lloran al leer mi historia, pues ya uno empieza a sentirse mejor en cuanto a su propia cultura, como grupo étnico, ¿sí? Entonces es, es hermoso lo que se está viviendo ahora. Bien, creo que se da como un minuto para responder. Rápidamente. Rápidamente. Sí, no, eh, la, la tradición oral ha sido una fuente importantísima para el mundo editorial de los libros para niños a lo largo del tiempo. Me parece valiosísimo que ahora San Andrés y Providencia tengan la posibilidad de eh, ofrecer sus propias historias a través de ese medio. En este momento. Eh, pues sigue siendo un espacio de producción importante para las editoriales. Ahora, cómo se usa en la escuela puede variar, ese es otro tema, ¿no? Sin embargo, en mi experiencia, eh, hay un valor, eh, una valoración, mejor dicho, del, de los relatos, de los juegos, de las canciones en el contexto escolar para eh, generar situaciones medianamente cercanas a las situaciones reales de uso de estas eh, piezas de la tradición oral. Entonces. Hay un momento para leer la historia sin mayores eh, actividades adicionales. Hay un momento para el juego, como, claro, hay una función, pero es que se mantiene la función del juego, ¿no? Que es generar comunidad, uh -huh. distender y mm, recrear, y además propiciar al niño el espacio para eh, ir procesando también ciertas experiencias a través del juego. Entonces, eh, lógicamente varía mucho de una escuela a otra, de un maestro a otro. Eh, pero yo creo que eh, en mi experiencia, en lo que yo he visto, los relatos y los juegos a tradición oral no son los que más entran en esta instrumentalización que ocurre en la escuela, como puede pasar con otros tipos de textos. ¿Sí? E ese eh, aspecto lúdico que tiene la tradición oral de alguna manera sobrevive ¿no? y si sobrepasa esa necesidad que a veces hay en la escuela de darle una funcionalidad a todo. Sí, bueno, eso es lo que yo podría aportar acá. Buenísimo, buenísimo. Bueno, pues creo que el tiempo se nos acabó. Eh, quiero agradecerles muchísimo por este rato compartido con, con la gente que nos ve. Eh, yo lo disfruté mucho y aprendí mucho de este ratico de ustedes y de sus libros. Eh, invitar a todos los eh, que nos ven a que se acerquen a sus libros, por supuesto. Eh, entonces tenemos a los chimichimitos, tenemos No se aburra y tenemos las cartas a la tía Nancy, los cuentos de la tía Nancy. Eh, para que se acerquen a estos libros y, y los conozcan de primera mano. Gracias Maite, gracias Ignacio. Gracias y bueno, pues sigan disfrutando la programación, ¿no? Muchas gracias Ariana. Vale a ustedes. Un abrazo grande, cuídense mucho. Un abrazo. Chao. Chao.